Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Pues miren, esta vez chicas vamos a hacer algo un poquito diferente. Tengo las florecitas avanzadas, pero les voy a decir qué es lo que vamos a necesitar, ¿ok? Un elástico, o no sé cómo se le llame. Este listón mide 24 centímetros. O también puede ser 9 y media pulgada. Vamos a necesitar listón de 1.5 de medida en pulgada o 4 centímetros ya cortados. Yo ya los corté, los sellé y los doblé así de esquina a esquina. Y como la flor tiene dos capas, la primera capa va a ser de 10 pétalos y la segunda va a ser de 8, ¿ok? Entonces vamos a necesitar también. Para el centro yo recorté un pedacito de listón, más o menos como de una pulgada de diámetro se le llamará. Ahorita les voy a decir en centímetros. Miren, en pulgadas una y en centímetros es 2,5. Entonces también vamos a necesitar cuatro tiritas de listón. Esta más o menos miden 6 centímetros o 2,5 más o menos, ok. Ahorita les voy a decir para qué. Y pues ya saben, tijera, silicón, aguja e hilo. Y es lo que vamos a necesitar para hacer este tutorial, ok. Entonces miren, por ejemplo, yo ya tengo aquí este avanzado. Así tienen que quedar las de 10. Estas son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahorita les voy a decir, esta va a ser la parte de atrás. Y ahorita les voy a decir cómo se puede ir armando la otra parte, ok. Vamos a cortar, les digo, el 4x4 centímetros, las medidas, y las vamos a ir uniendo de esta manera. Vamos a meter una en medio de la otra. Y no vamos a empezar a coser desde aquí. Vamos a empezar a poner puntadas desde aquí, ¿okay? Puntadas chicas, no muy grandes. Y vamos a empezar a poner las puntaditas. Y continuamos con el otro. Así de esta manera. Son puntadas chicas, ¿ok? Entonces empezamos. Metemos el otro aquí, es aquí en medio, miren. Lo metemos aquí. Y seguimos haciendo las puntadas. Volvemos a meter el otro aquí en medio, donde está el doblez. Y seguimos haciendo puntaditas, ¿ok? Este cebollero, chicas, es sencillo. Y también es ideal para chicas que, por ejemplo, dicen, oye, yo no cuento con de esas pastitas para el centro, no cuento con cositas así. Entonces, o con variedad de material. Entonces, este es ideal porque si es nada más de un solo color, ¿ok? 2, 4, 6, 7. Acuérdense que este va a ir de 8. Va 7 y el último, que es de 8, va a ir aquí. Le puse muy poquito hilo, chicas, ok, pero yo para aprovecharlo al máximo. Entonces, chicas, ya aquí en esta parte, mira lo que se va a hacer. Vamos a meter este en esta parte de aquí. Miren, aquí está el doblez y aquí se mete para que quede la secuencia así igual. Miren, es hasta para una coronita puede servir. Y así seguimos, chicas, dando puntaditas. Y este va a ser, les digo, para el pétalo de. Miren, ya fruncimos aquí. Fruncimos. Y no va a quedar muy, muy cerrado. Va a quedar así un espacio. Más o menos. No muy cerrado.
Aquí estoy remachando. Ay, le puse muy. Ok. Entonces, chicas, esta sería la parte de arriba. Así. Acomodamos un poquito, ponemos de este lado. Y la otra, como ya la tenía encaminada, ya la tenía preparada para no hacerles este video tan largo. Igual, acuérdense, esta parte va aquí metida en medio de las dos, de los dobleces aquí. Y seguimos metiendo las puntaditas. No sé si tengo muy abajo la cámara, chicas. Pero quise hacerla así para que más o menos se dieran una idea de cómo estoy armando la flor. Los pétalos, así. Entonces, aquí nomás giramos un poquito para poderle fruncir aquí. Ahí está. Estamos frunciendo. Y en la parte de en medio, chicas, aquí yo meto así mi dedo. Es para más o menos darle que todas me queden del mismo tamaño. Meto aquí mi dedo, así. Y aquí es donde yo mido más o menos para no quedar muy muy cerrada la flor. Es más o menos así como mido para que todas las florecitas queden del mismo tamaño. Espero, chicas, me esté dando a entender. Entonces, aquí ya nomás acomodo que todos los plices me queden más o menos del mismo tamaño. Ahí está. Y pues esta igual, chicas, voy a pegarla. Más o menos que me quede centradito. Y los petalitos queden como alternados. Así. Y el circulito este lo corté, chicas, no les digo más o menos, miren, este tapetito es una pulgada cada cuadrito y ahí está, miren, más o menos. Y ya le pongo un poquito de silicón, no muy afuera para que no me vaya, y le pongo aquí en medio. Y ahí está, chicas, miren, qué bonita queda esta florecita. La pueden hacer, chicas, también como margarita, como esa flor margarita que le llaman. Nada más, claro, en color blanco y el centro amarillo. Miren, así quedaría muy bonito. Y esta parte de aquí, chicas, aquí todavía se le ve el pegamento. Este ya se secó. Pero esto también ustedes lo pueden hacer con fieltro. Si no tienen listón café, con fieltro. Y le pueden pegar brillitos, no sé, le pueden poner el pegamento blanco. Y pueden ponerle brillitos de esos como diamantina. Perlitas, no sé, chicas, lo que ustedes tengan pueden ponerle aquí. Yo le puse este tipo de piedrita porque es el que tenía, miren, ese tipo de piedrita le puse yo. Pero si ustedes no tienen, chicas, no se preocupen, pueden hacerlo con lo que ustedes tengan a la mano. Entonces, chicas, ya tenemos aquí nuestros cuatro flores. Ahora vamos a hacer lo que es el moño, que es este moñito de aquí, que es el moñito reilete. Y bueno, yo estoy usando, chicas, miren, yo improvisé aquí, este es un plástico grueso, ustedes lo pueden hacer hasta con cartón, y lo hice de medida 4 pulgadas y media, pero en centímetros ustedes lo pueden hacer de 11 y medio de ancho, y de lo largo ahora sí que no lo medí muy bien, pero creo que es de 23 centímetros o 9 pulgadas, ok. Entonces, ese es el moño reilete. Yo lo que voy a hacer aquí es el moño. Aquí me ayudo con estos clips. Y perdón, chicas, déjenme darle la medida del listón. Perdón, déjenme darle la medida del listón. Del listón este voy a necesitar, aunque son 4 vueltas, chicas, y si hacen este cartoncito, ahí van a ver cuánto se lleva, pero igual este mide
te les digo la medida, son 97 y medio centímetro o 38 y medio pulgadas, ok. De todos modos, ahí les voy a dejar las medidas en la descripción del video. Y bueno, lo vamos a empezar a armar. Son cuatro vueltas. Aquí le doy vuelta a mi cartoncito. Más o menos me estoy guiando que quede la misma, del mismo ancho cada vuelta. Ahí está, miren. Si sobra, pues se le corta ya, chicas. No hay problema. Entonces aquí vamos a pasar el hilo y la aguja para hacerle las puntadas del medio y a este terminar el moñito. Entonces aquí vamos haciendo el moño. No sé qué les ha parecido los otros tutoriales, chicas, que les he dejado ahí. Les digo, voy empezando. Muchas gracias por estar ahí viendo mis tutoriales. Son sencillos. Vamos aprendiendo. Pero pues también los hago con mucho amor, chicas. A mí me encanta todo esto. Y espero pues les sirva. A darles ideas. Y pues más que nada aquí está. Creo que aquí sí le vamos a cortar un poquitito aquí, porque creo que sí sobra. Aquí le cortamos. Ahora sí, le vamos a quemar un poquito para que no se vaya a deshilar. Ahí está. Y ya retiramos Hacemos el fruncido aquí del moñito. Acomodamos un poquito para darle la vueltita al moño. Aquí vamos a dar. Sorry, chicas, si me desenfoco. Así. Ahí no entra la aguja. Uy. Ok. Y dando los remaches para que nuestro moñito quede bien asegurado. Entonces, chicas, así quedó nuestro moñito reilete. Aquí lo vamos a acomodar tantito. Y le vamos a poner el centro café. Vamos a poner el centro café. Aquí que más o menos asemeje el centro de la flor. Miren qué bonito. Espero les guste, chicas, este sencillo tutorial, les digo. A que les sirva. Que les dé una idea. Aquí está el moñito que va en la parte de atrás. Vamos ahí. Entonces, chicas, vamos al otro paso. Sería unir el aquí con poquito silicón. Vamos a unir el elástico. Acuérdense. Ahí voy a dejar también la descripción. Unimos el elástico. Ahí está. Y aquí la vamos a poner a un lado y a las flores aquí atrás les vamos a pegar. Yo corté este espellón, chicas. Este lo recorté con esta cosita que tengo, miren. Para más comodidad, pero ustedes si no lo tienen lo pueden hacer a pulso. Ya se la vamos a pegar aquí en la parte de atrás. Aquí con lo que ustedes se manejen, chicas. Aquí puede ser que le pueden poner el fieltro o no ponerle nada. Nada más pegarlo directamente a la flor, al DC, no se preocupen.
Es con lo que ustedes tengan, chicas, yo porque lo tengo, pero ustedes pueden manejarse como ustedes quieran, ok, y puedan. Entonces aquí seguimos, chicas, pegando este tipo de pellón. Es un pellón muy delgadito, tiene creo que hasta pegamento aquí para, mira, rápido se pega. Aquí vamos pegando. Ya vamos a hacer trabajar el último. Y chicas, aquí lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí, donde pegamos el, donde unimos el elástico, vamos a ponerle estos pedacitos que les dije también ahí que vamos a necesitar. Y vamos a pegarlo, chicas. Ojo, chicas, vamos a pegarlo sin pegar. Este sí se va a pegar aquí ¿cómo se llama? El elástico, porque este no se va a mover. Pero ahorita les voy a decir cómo pegar los otros para que no se muevan. ¿Ok? Digo, para que sí se muevan. Y ando diciendo una cosa por otra. Este sí no se tiene que mover. Y este es para. Esta va a ir en la parte de adentro y donde queda la pegazón esta va a ser en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí el moñito de esta manera y el moñito cubre el que es donde va unido, ¿ok? Entonces vamos a continuar con los otros pedacitos que son estos. Esos pedacitos, chicas, vamos a unirlos aquí atrás, así. Igual, chicas, no los quemé, vamos a quemarlos aquí, a sellarlos. Dejen sellar de una vez todos, chicas, para... Este es de rapidito, chicas, rapidito. Ok, entonces seguimos, chicas, vamos a empezar. Acuérdense, este sí quedó fijo, este no se mueve, este. Pero estos sí se van a quedar, que se muevan un poquito. Un poquito nada más, chicas. Poquito a poquito. Vamos a poner aquí poquito pegamento. Aquí le metemos aquí poquito aquí el dedo para pegarlo aquí y miren, se mueve. Ese tiene que quedar movible, ok. Ese se mueve, no tiene que quedar fijo. Vamos con el otro. Poquito, chicas, poquito, para cuando lo presionemos no salga el silicón. Ahí está. Acuérdense, cuando presionemos, metamos así el dedito por aquí para que no vaya a pegar el... Entonces, mire, ese también se mueve. Vamos a pegar el otro. Poquito nomás en la orilla, chicas. Y pegamos. Y antes de pegar, metemos aquí los dedos aquí abajo. Miren, ya me ando pegando mi dedo aquí, en la parte de aquí. Porque acuérdense que esto se va a ir viendo así y esto se tiene que mover, ¿ok? Entonces, chicas, metemos el último. Creo que este lo corté un poquito más grande, pero ahorita lo acomodo. Vamos a cortar. Y ponemos poquito. Acuérdense de poner poquito, chicas, no exceso, porque si no, a la hora de presionar se va a salir todo y va a ser, miren, así queda.
Todos se mueven, chicas, excepto el que va aquí pegado en donde ve el moño, ¿ok? Todos se mueven. Entonces, empezamos ya, chicas, a pegar lo que es aquí el moñito. Ese es súper sencillo, chicas, súper, súper sencillo. Ponemos silicón y aquí en el donde no se mueve la vamos a pegar. Así queda, miren. Aquí. Y acuérdense que la unión es por fuera, ¿ok, chicas? Porque aquí no tiene que verse nada. Tiene que verse limpiecito, ¿ok? Entonces aquí pegamos el moño. Ahora vamos a pegar la segunda flor que va a ir aquí también, miren. Aquí, hermoso que se va a ver, chicas. Entonces, vamos a poner la otra flor también aquí, tratando de centrar, que quede centradita. Ya pegamos la otra flor, la otra también. Vamos a ponerle aquí. Y pegamos la otra flor. Aquí también centradita. Más o menos, miren, aquí. Si ven que aquí le queda como un poquito, pues aquí le ponemos un poquito más de silicón. Poquito nada más. Para que quede bien aseguradita, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ver esos detalles. Vamos a seguir uniendo las flores. Este es súper, súper sencillo, chicas. Les digo, ponemos la otra flor. Miren, es muy, muy bonito este cebollero en girasoles. A mí, la verdad, chicas, se me ha vendido muy bien. Déjenme le pongo más silicón. Ya se me acabó. Mi hija está jugando, chicas, sorry. Entonces, al otro la ponemos aquí. Miren, chicas, ya quedó nuestro cebollero. Miren, casi, casi terminado. Así quedaría. Miren qué hermoso queda, chicas. Ya nomás quitamos aquí como el exceso de silicón, pero chicas, así queda el cebollero ya terminado. Miren, queda precioso, precioso, chicas. Así queda. Espero les haya gustado, chicas, y se animen a hacerlo. Miren, este es como para que ven, para que no se mueva, porque cualquier puede ponerlo en el chonguito de la nena. Esto no tiene que quedar como muy tenso, entonces tiene que quedar que las florecitas se muevan. Entonces, chicas, esta es mi aportación de este día. Espero les guste. Me dejen un bonito comentario, chicas. Cualquier duda o una pregunta que tengan, chicas, háganmela saber. Yo trataré de responderla. Y si la pueden también, chicas, compartir. Y pues también dejar un like, chicas. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Dios me las bendiga.